Hemos hablado con la compañía, por lo menos una pelea al año será en Puerto Rico. Se nos dio la oportunidad y si Dios permite, pues en agosto estamos otra vez aquí haciendo la revancha con Márquez, que es una de las ideas que tenemos. Pero en estos momentos hay que enfocarnos, hay que pensar en Orlando Salido, que es un peleador que tal vez en su récord que tiene 11 derrotas, pero ha perdido con Juan Manuel Márquez por decisión. Ha perdido pues con Yuri Gamboa una pelea bien, bien fuerte. Y este hombre viene, nos vio en 5 asaltos a Roger Matagua, que cada vez que hablas de Matagua me da dolor de cabeza, tendría que decir. Pero que es rico peleador que hemos puesto en malas condiciones, ha tenido goles nocaut, que vea que sí, este hombre por unos 5 asaltos, se pueden ver lo difícil, lo peligroso que él es, un gran peleador que aguanta mucho golpe, que va todo el tiempo hacia adelante, así que hace una pelea bien fuerte, una guerra muy round por round, inteligentemente, y en el momento de ir al nocaut, si llega, lo aprovechamos, si no, pues nos ponemos a la distancia y ganamos. Él tiene una quijada de hierro. Así que no pienses que este le dan y se cae. Este hombre tiene una quijada de hierro. Este hombre puede cambiar golpes con Juanma y puede resistirle la pegada a Juanma. Este hombre es tan fuerte o mucho más fuerte que Jerry Peñalosa. Así es que prepárense para ver una gran pelea. A los escépticos, prepárense para ver una gran pelea. Salido viene a jugársela. Él sabe que debe ser campeón mundial nuevamente. Quiere ser. Juanma sabe que tiene el futuro por delante. Esta pelea puede ser determinante. Sé que será una pelea difícil, pero no imposible. Para eso me estoy preparando, para hacer una guerra, revertir, dejar todo aquí en Puerto Rico, porque quiero ser campeón nuevamente. Ya sentí lo que es ser campeón y quiero volver a hacerlo. Y quiero agradecerle a todos y espero que asistan. Va a ser una guerra esa pelea. Para eso me estoy preparando, para ir ganando round por round. Y ya no puedo decir más. Ya el 16 de diciembre, arriba del ring. De abril. Se va a decir.